Distinto a Filadelfia, ¿verdad? Te advertí que no debías traerla. Y yo le advertí que iría donde fuera mi marido. Anda, vamos. ¿Qué le preocupa? ¿Él? ¿O la inversión que ha hecho en este negocio? Iguala ha muerto. Los tambores anuncian Waromi. Ucali querrá ser el nuevo rey. Tú no podrás impedir que se celebre el Waromi. No, no podré impedir que se celebre. Pero Tarzán vigilará. Thank you.
tranquilo. ¡Bo! 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 ¿No piensa acercarme la toalla? Estaba esperando que usted me lo pidiera. He observado que siempre que llama a su marido, él acostumbra a no venir. Debe ser bastante molesto para usted. Creo que voy a tener que ayudarla continuamente, señora Bronson. Deseo que quede una cosa bien clara, señor Quimby. Usted, mi marido y yo hemos emprendido juntos un negocio. Exclusivamente un negocio. Lo sé. Usted ha puesto 10.000 dólares. Yo pongo mi experiencia. Y Bob, bueno, Bob ha puesto 2 cajas de ginebra y a usted. En total, en 5 días hemos cogido 38 animales. ¿Qué tal vamos, Richard? No vamos mal, nada mal. La selva va a estar muy animada estos días. ¿Sabéis las luchas entre demócratas y republicanos para las elecciones de América? Esto es más divertido aún. Aquí es el Wyoming. Que aspiran a gobernar el poblado Walla. Gran guerrero Ucali. Nasú, hijo de nuestro rey muerto Urubá. Thank you.
mapa indica el camino que conduce hasta el gran dios verde. El que consiga alcanzarlo tendrá libre el camino y sabrá los peligros que tiene que vencer. Un camino lleno de peligros que él tendrá que vencer. Él mismo ha elegido sus armas y él mismo deberá procurarse alimento y agua. Ocali aún dispone de una oportunidad. Nasu solo le lleva una ventaja de 4 horas. Ocali le perseguirá e incluso podrá darle muerte si le alcanza. El guerrero que consiga traer al poblado antes de la luna llena al gran dios verde será nuestro rey.
Nasutananga. A la barca. Buenos días, señora Bronson. ¿Ha descansado bien? ¿Cuándo salimos? Saldremos inmediatamente. ¡Vamos, vamos! Señora Bronson, conviene que siempre lleve esto consigo. Va cargado con balas omníferas, pero puede serle de mucha utilidad. Sé que te prometí no volver a beber, pero no es fácil. Ten un poco de paciencia. No debimos venir nunca aquí. Vámonos. Volvamos a Filadelfia. Ahora ya hemos gastado... Bueno, ya has gastado mucho dinero. No importa. Si continuamos aquí, tengo la impresión de que te perderé. Bueno, no perderías gran cosa. Bob, por favor, volvamos. Vámonos a casa. No tienes confianza en mí, ¿verdad? Los circos y los zoológicos pagan bien cada pieza. Quiero demostrarte que no todos mis negocios son un desastre. Ese amigo tuyo, Richard, no me gusta. Bueno, eso me tranquiliza porque creo que tú sí le gustas a él.
Unco, avísame cuando estés listo. Ya, señor, cuando quiera. ¡Preparados! ¡Ya llegan! Ha habido suerte. Ahí los tienes. ¡Ahora, Unco! ¡Rodeadlos! Ten. ¡Ambate! ¡Deprisa, Bob! ¡Mujongo! ¿Matasteis a Tarzán? No, Lucón. ¡Matarle! Tirico Abasango Sabunkium Malamba Masia. Tirico Abasango Sabunkium Malamba Masia.
tilkoava sanulka savun kiumalampa masia. Es un buen ejemplar. Sacaremos $3,000. Los animales viven en la selva, no en las jaulas. No les hacemos ningún daño. Solo está dormida. Desde el gran río hasta las montañas es tierra libre. ¡Marcharse! No cazar aquí. ¿Es usted el vigilante del parque? Tenemos licencia de caza. Es nuestra profesión y no podemos... ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Se está destruyendo una propiedad privada! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera o Tarzán les echará! ¡Eren, dispara! ¡Dispara contra él! ¿Qué hace, estúpida? ¿A qué está esperando? ¡Dispara! Tú diferente a ellos. No disparar. ¡Estúpida! ¿Por qué no disparaste? Eres demasiado violento, Bob. Pero debió disparar. Cada fusil vale $200. Y no podemos seguir cazando. Otro negocio al diablo. Está bien. Lo hemos perdido todo. ¿Te imaginas que no lo sabía? Todos tus proyectos han terminado siempre de la misma manera. Vamos, tranquilos. Veréis cómo este acaba bien. ¿Sabéis lo que daría cualquier empresario por exhibir a este gigante salvaje? Quizá $100,000. O puede que más con buena publicidad.
Gracias por haberme salvado. ¿Por qué quieres ayudarme? Porque yo era gran amigo de tu padre. Además, Ucali no sería un buen rey. Yo siempre seré tu amigo. Pero no quiero que me ayudes más. La ley del Guaromi dice que tengo que llevar yo solo el gran dios verde al poblado. Te esperan muchas dificultades todavía. Lo sé. Adiós. Adiós, Nasu. Es indigno lo que estamos haciendo. En todo el mundo se lucha por la libertad. Y nosotros vendemos a un hombre. Palabras, palabras y palabras. Nadie lucha por la libertad. Todos luchamos por nosotros mismos. Sepa que no pienso consentirlo. Le denunciaré. ¿Y tú qué dices a eso, Bob? Quizá tenga razón. No tienes ideas propias, ¿verdad?
No, Bob, me parece que no. Lo único que sabes hacer por ti mismo es beber. Al fin y al cabo, ¿qué hacemos de malo? Reintegramos a un hombre a la civilización. Le darán un pasaporte, tendrá techo y comida asegurados y podrá ver todos los días los programas de la televisión. Tú harás lo que se te diga. Fui yo quien subvencionó esta expedición. ¿Tú? Eso tiene gracia. Todo es cuestión de dinero, ¿verdad, Ellen? Hay quien compra un marido y hay, en cambio, quien se vende por unos cuantos dólares. No me hagas perder la paciencia. Pensábamos ganar 50.000 dólares en 2 meses de trabajo y de pronto nos cae una pieza de 100.000. No estoy dispuesto a perderla, ni lo soñéis. Nosotros no queremos ese dinero. De acuerdo. Encantado. No ha hecho usted una buena compra. Pero su marido tiene mucha suerte. No pensarás que me casé por tu dinero, ¿verdad? Soy demasiado orgullosa para creerlo. ¿Qué tal, amigo? Seguro que nunca has dormido tan bien. ¿Quién eres? Ucali, de la tribu Wala. Yo, hombre de Guaromi. Dime, ¿qué buscas aquí? Ayuda. Te daré muchas piedras. Piedras verdes. ¿Esmeraldas? Él sabe dónde están. Pero él nunca hablará. Solo yo sé cómo obligarle a hablar. Irula, ¿verdad? Te he invitado a venir a causa de cierta discusión que tenía con este amigo. Necesitamos saber una cosa, algo que solamente Tarzán y tú conocéis. ¿Dónde está Tarzán? Calma, calma. No te inquietes. Está perfectamente esperándote. Enseguida le verás. Como te iba diciendo, mi amigo opina que quien nos lo dirá primero será Tarzán. Pero yo he apostado a que vas a ser tú. No irás a dejarme mal, ¿verdad? Ucali.
¿Qué? ¿Estás dispuesto a hablar? ¿Y tú? No intentarás continuar esta comedia. ¿Quién me lo va a impedir? ¿Pero qué es lo que pretendes? Nada. Solo que me digan dónde se encuentra esa gruta tapizada de esmeraldas. Y Ucali me ha enseñado un método muy ingenioso. Voy a soltarlo. ¡Ni lo intentes siquiera! Tiros perfectos, pero ha llegado tarde. Ya sabemos lo que nos hacía falta. Todavía no, Ucali. Si no encontramos la Gruta de las Esmeraldas, Tarzán será mi premio de consolación. $100,000.
Le necesito todavía. Pero si da mucho trabajo... Cuando yo vuelva, quiero encontrarle aquí, vivo o muerto. Y tú serás el único responsable. ¡En marcha! Adiós. Bob, no vayas con él. Es una buena oportunidad, no puedo desaprovecharla. Bueno, basta ya. Déjalo. Déjalo. Pájaro de hierro, ser muy fuerte. Anda, sube. Sube. ¿Tú a dónde vas, Bob? ¿Que a dónde voy? Soy yo quien ha organizado esta expedición. Sí. Suéltame.
Ya creo, ya creo, ya creo. Perdóname por habérselo dicho, pero tuve miedo. ¿Qué pasa? ¡Abre bien los ojos! Eres un estúpido. Llevamos más de 2 horas dando vueltas y todavía no hemos visto las cataratas.
Mira, mira allí. Será mejor que no intentes nada. Sería muy fácil matarte y no me importaría demasiado. Ya quereré, Jimbarwe, Libambo. Ya quereré. En cuanto a ti, ¿sabes lo que pienso? Que ya no te necesito. Yo cumplí mi promesa. Tendrás piedras verdes. Aunque yo tampoco necesitarte. ¿Estás seguro? Guerreros Gualas me ayudarán. He cambiado de opinión. Creo que aún te necesito. Mis guerreros vendrán conmigo. ¡Tangata! ¡Tangata! No. No. No.
Son esmeraldas. Todos son esmeraldas. Es no intervenir. ¡Estúpido! ¡Lo vas a estropear todo! Quiero ser rey. Nadie debe luchar por mí. Soy yo quien debe vencer a Ucali. Por eso tengo que luchar yo solo sin ayuda de nadie. ¿Dónde estás? ¡No te acerques! El niño no me importa. Pero si quieres que viva, no te muevas. Te dejaré en cualquier lugar de la selva.
pero sin tu Dios. Toma. Vámonos. Aquí ya no tenemos nada que hacer. ¿Habrá algún sitio para nosotros donde tengamos algo que hacer? Juntos siempre podremos encontrar alguno. Ay, fue una lástima. En aquella gruta ni siquiera se me ocurrió guardarme un buen puñado de esmeraldas. Será siempre tu amigo. Tartán será siempre tu amigo.